verdad que esto para mí es injusto, porque nosotros como medio de comunicación, y voy a decirlo así de claro, nosotros como medio de comunicación le hemos abierto los micrófonos a muchas personas que quieren poner su denuncia pública, y eso es lo que a nosotros nos compete. Se hizo la denuncia pública, y en este caso, estas ciudadanas del Rama, que son exfuncionarias de una alcaldía sandinista, están demandándome a mí. Lo otro que quiero mencionar aquí, y quiero que sea claro y que salga por los medios que corresponde, es que los abogados estaban solicitando la fuente. ¿Cómo ellos van a solicitar la fuente de una entrevista donde la persona está solicitando el anonimato por miedo? Así que nosotros ya sabemos que por miedo los pobladores no hablan y dicen yo soy fulano de tal. Por eso es que no lo hacen, porque tienen miedo a represalias de cualquiera de las instancias o las instituciones gubernamentales de este gobierno que es un régimen para Nicaragua. Así que eso es lo que se está viviendo aquí en Bluefield. Sabemos el proceso por el que está pasando la criminalización del periodismo y podemos ver cómo hay una camioneta de antimotines, la camioneta del jefe de la policía fuera del complejo, como que si estuviera saliendo una narcotraficante, donde solamente está saliendo una mujer de 26 años que está ejerciendo su labor. Darío Noticias.